Ves a Fnatic para ganar la Liga de la Sal. A ver, lo veo complicado. Si los Wolves fueran la semana que viene, la final sería europea. Ya, a ver, hay que ver, chicos. No, no, no. APA no debuta hasta el MSI, su debut 69. Hasta que. A ver si hay suerte y los asiáticos, ¿no? Cuando vayan de bootcamp a China y los equipos chinos que puedan aprovechar para scrimear contra los occidentales, se pueden poner un poquito las pilas porque veo muy mal a Asia, ¿eh? Viendo, chicos, el nivel de esta serie, Fnatic excelso en el día de hoy, 3-1 incontestable. Ante un Vitality que ha estado, honestamente, imperial, ¿no? He visto particularmente fino a BTO, chavales. Va a debutar pronto, Tasty. APA es un chaval que va a debutar pronto. Y la verdad que Vitality ya lo vimos el otro día. Hoy BTO mecánicamente un prodigio. Kai'Sa, combo que ve, combo que acierta. Karthi muy seguro siempre. Rompe récords. Ha roto un récord, Fnatic. Récord de kills en un mejor de 5 en la historia de la LEC jugando 4 mapas, chicos. ¡Qué recital! ¡Madre mía! En 4 mapas, ¿cómo puedes romper un récord? ¿Cómo puedes romper un récord de kills habiendo tan solo 4 mapas? Y aún hay gente diciendo que mal nivel. Cuando se ha batido un récord. O sea, el día que bates un récord, la gente diciendo que mal nivel. Es acojonante, chicos. No me lo puedo creer, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Fijaros que bien piqueada también ahí la Diana. Diana Malphite en una serie de la LEC. Apoteósico. LOL champán absoluto. Puro hate, puro hate, puro hate, ¿eh? Casi más haters que la gente sin remar hoy, ¿eh? Bueno, el... Ahora, pues está. Es que ha empezado ya la serie... Ha empezado ya la serie ilusionante, chicos. Salta esta partida, no, hombre. No vamos a saltarla, que ha sido un recital absoluto, ¿eh? Romeo histórico de Malphite. Madre de Dios, tío. Es increíble. Mira, mira, mira. Mira qué mirada. El Malphite al 3. No puedo más, tío. ¡Veteo! ¡No! La primera de muchas. De Veteo. Qué locura, ¿eh? Ha sido un buen nivel de espectáculo. A ver, eso sí, ¿eh? Has visto también a un Manuel como lo comentaron en el co-stream. A ver, yo creo que eso siempre depende de las expectativas que tú tengas. Si tú pensabas que Humanoid iba a estar fatal, pues bueno, supongo que te parece que está bien. A mí hoy, ¿a quién salvas de la serie? De decir, ha jugado de lujo. Es que creo que todos han tenido sus momentitos de absoluta cocaineada, ¿no? No, no lo he visto, Fórmula. Estaba viéndolo sin sonido mientras me echaba una partidita del Princess Peach. No estaba escuchando ningún castell. Bueno, ya ha perdido los 5 primeros leves contra Orianna. A ver, muy difícil, chicos. Es que, uff, complicadete. También, es un poco lo que he dicho yo antes en Sportmaníacos, ¿no? Que es que Vitality al final depende de mecánicamente outplayar constantemente. El único que ha estado decente, te diría, en ese sentido, ha sido Photon la mayor parte del tiempo. BTO mecánicamente hoy ha jugado mucho peor que otras series. Es que es muy regular BTO. Hay días que está muy bien y otros que da verdadera pena. Luego tienes a Yun histórico con un Blitzcrank. Y en otros momentos... Es que mirar esta fight, ¿qué sentido tiene esto, tío? Hostia puta nueva, tío, metiéndose ahí. Sin sentido. Karthi haciendo el challenge de no tirar una R a tiempo del engage de B. Es verdad que luego, tío, ha habido una teamfight, tío, de Karthi ahí en el río. Que tira la R, flashea. Es verdad que pilla una kill, pero muere instantáneo. ¿Sabéis cuál os digo? Es como, ¿qué estoy viendo, sabes? O sea, Karthi lo mismo te juega una teamfight world class como el otro día.
que juega una Kai'Sa asesina de metralla uno por uno, ¿sabes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Este game sí que ha sido content game, ¿eh? En el río para... Sí. Es que ha sido una cosa... Sí, la de Jun flasheando para meter ahí la Q y antes de darle lo recoge con la ulti de Kalista. Ha sido banger game, chicos. Esto ha sido banger game, ¿eh? Pensaba que estaba viendo un Nery versus Flyquest. Bueno, ahí a lo mejor verías más nivel, la verdad. Quizá por parte de... Eso es una puta, ¿eh? Igual por parte de... Madre de Dios, este tío también te digo. Igual por parte de Energy no se vería mejor nivel porque vaya temporada de Energy. Pero por parte de FlyQuest seguramente sí. APA tenía razón, sí, ya lo avisó APA en su Twitter, no le hicieron caso. Primero fue Chinolo y luego fue APA. Tío, o sea, estas fights de... ¿A qué viene la fight? ¿Sabes? Como mira la wave de arriba llegando a top. Tío, es que estas cosas, tío, pasaban antes en la LCS. Y la gente se reía, ¿sabes? O sea, simplemente fijaros cuando engaguea a la gente. ¿Qué hace Ainhoa? ¿De verdad qué es esto, tío? Pero mirar esto, tío. ¿Qué estaba haciendo aquí Ainhoa, tío? Por favor, un momentito. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí, Noah, tío? ¿Me lo puedo, por favor, explicar a alguien, tío? Es que no tiene ningún sentido, tío. ¿Qué? ¿Pero por qué estás recogiendo la wave aquí? Ah, pero es que no dan co-stream a gente así random, chicos. Solo dan co-stream de la LEC a gente de equipos. Farmeando del chill, chicos. Qué vergüenza el pobre Noah farmeando sin hacerle daño a nadie. Y los de Vitality yendo a cazarle. Teamfight por la cara en la jungla. Por favor, ¿puede haber algún flashbash, tío? Noah que se acerca a darle el curar histórico ayudando a su compañero. Bartar Gamas, LOL Granja, no, hombre, no. LOL Granja, no. LOL Granja Escuela, chicos. LOL Granja Escuela. Ya ni farmear tranquilo se puede que te colapsan, tío. Ha sido una partida, o sea, una serie donde ha habido varias legoliñas, ¿no? La ulti de Karthi era muy difícil de dar ahí. Aquí poco podía hacer, ¿no? Mira por el Karthi, tío. ¡Hala! Bursteado. Qué locura, tío. 2 kill de Malphite, chicos. Campeón histórico. Pobre Noah. El pobre Noah intentando hacer daño, chicos, y no le dejan. Rador que ha sido su máximo. Hombre, gente del VP, ¿qué tal? Muchas gracias, chicos, por el redito. Estamos aquí viendo a los chavales. LOL hoy, ciénaga absoluta, LOL de barro. Los highlights deben de ser, no las partidas enteras, este dura 9, el del primer mapa. Pero de verdad os lo digo, o sea, que haya sido récord de kills en un mejor de 5 en 4 mapas, no tenía ningún sentido. A ver, yo creo que es un draft en el que siempre tienes el factor cazada, ¿no? Y de hecho aquí lo han intentado. Lo que pasa es que evidentemente llega un momento en el que se pone el Malphite delante y cómo lo bajas. Ya no solo el Malphite, incluso al propio Bolivar te puede costar. Siempre que sea Vitality el equipo que inicie, la teamfight la deberían ganar. La única opción que tiene Fnatic es pillar a alguien y cazarle, ¿no? Pero fíjate, aquí hasta intentas tirar prácticamente todo a Douglas y no lo puedes bajar en 2 segundos, ¿sabes? Es prácticamente imposible. ¡Pero Photon! Mirad lo que le quitan al Malphite, tú. Tío, un quinto mapa, yo creo que meten el récord de kills. Vosotros también tenéis que tener en cuenta. Tened en cuenta que antes había...
O sea, el tiempo medio de partida era mucho más alto. O sea, había partidas de 50 minutos casi todos los días. Y ha habido a lo largo de la historia series que han ido a quinto mapa. Madre vieja esa. Con 40 y pico minutos de media por partida. Y aún así han superado las kills, tío. LOL Ciénaga, Yo creo que podría ser récord del mundo, ¿Qué ha puesto Carthy? ¿Te ha puesto Carthy LOL? Este fue el mejor de 5 que jugué en lo que respecta a el mejor de 5 en cuanto a diversión. Nunca me reí tanto durante un partido. Top 4 en este split, pero apuntando mucho más alto en el próximo split. O sea, ha sido la partida, o sea, el día en el que más se ha reído Carthy como jugador profesional. Se lo ha pasado muy bien, ¿no? Copa de diversión, Copa de diversión, chicos, que se ha llevado Carthy, Digno heredero de Niski. Bueno, a ver, pero para Carthy esto tampoco, o sea, perder es parte, o sea, es aceptable siempre. Tampoco es como que no trae jardín, pero que no le afecta tanto perder, simplemente es un juego para ellos. O sea, es que en Europa hay mucha gente que no solo Carthy tiene esa mentalidad, ¿sabéis? Vaya trade, también te digo, Vale, espectacular. Hay gente que tiene esa forma de verlo, ¿no? De, o sea, yo compito, voy a intentar ganar, obviamente, pero lo más importante para ellos te diría que es pasárselo bien. Más importante que ganar, ¿sabéis? Es la mentalidad que tienen, pero bueno. Vamos con el Game 2, vamos con el Game 2. Por suerte este trabajo. Coy en semis, ¿cómo? Carthy jugó con los recursos, buena serie de los dos ADC. A ver, ha habido. Yo creo que Carthy el otro día estuvo brutal. Hoy ha tenido momentos raretes, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué ha sido? ¡Hostia! ¿Esto qué ha sido? A ver, aquí para mí, mérito de Fnatic, Lo ha jugado muy bien. Es verdad que porrito histórico fallando también la W. Douglas fumador criminal. Pero bien por parte de Fnatic. Al final fueron 199 kills en 4 games. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? A ver, en cuanto a diversión, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Si BDS vale MSI, me tocó un toad fumón en la serie, en la frente, pues tiene pinta, Han jugado muy mal o juegan también que somos demasiado malos para entenderlo siquiera. A ver, yo creo que hay mucho nivel. Si hay 199 kills es porque hay mucho nivel y la gente constantemente se está outplayando, ¿no? Es lo que hay, A ver, ha sido diversión histórica, Con este nivel de Fnatic, lo raro que juegue BDS. A ver, yo creo que depende del nivel de tilteo de Adam, ¿no? Si Adam va mental, yo creo que gana Fnatic fácil, LOL de ataque total. Es verdad que durillo que sea 199 y no 200 kills, Duro, la verdad. Yo de verdad que flipado. Grande, Omi Rubén. Oye, primera suscripción del día, La gente últimamente está perdiendo la costumbre de remar, Vaya ulti de Don Carthy Nadal Parera. Ahí está Douglas. Joder. ¿Es la regla peor región del MSI por atrás de VCS? No, coño. No lo creo. No creo siquiera gente que no pase en el play-in, el que vaya. Yo creo que el play-in se va a pasar y luego, pues bueno, te ganarán los chinos. Con NA está igualado como en los últimos tiempos y ya está. Gesto feo de la Lega al pobre Pedro. ¿Qué le han hecho al pobre Pedro? Al pobre Caedrel. A mí aún así Carthy me ha parecido mejor que Noah. A ver, esta partida de Noah, Caedrel update. Se estaba volviendo loco, ¿no? Y le han metido ahí la cámara. Se estaba volviendo loco Caedrel, ¿no? Vale. Locura. Ataque LOL. O sea, es que en esta partida Noah tenía la confianza, sobre todo porque iba hiperfed. Y esta partida la ha carrileado bastante, yo creo, Noah. Igual que Carthy. Luego Carthy ha tenido buenos momentos, otros malos. El problema que hay de este tipo de jugadores es que ninguno es consistente, ¿no?
¿Y si este es el verdadero LoL de élite? Claro, a lo mejor ahora nos estamos riendo. Luego jugamos contra T1 o contra Gen.G. y de repente en una partida de 120 kills, rollo 59-61, de repente gana Fnatic. Porque este es el verdadero LoL absoluto. A mí me gustaría, chicos, que mantuvierais la mente abierta y pensar que hasta que no lo veamos y comparemos este estilo con el de los asiáticos, no es hecho que estilístico, puede ser que este sea el LoL definitivo y nosotros aquí riéndonos de los chavales, ¿no? ¿Cae bronca del Gax hoy? No lo sé, bien. Yo después de una serie así, lo único que hago es agradecer haber pasado. O es más, como diría mítica frase aquí de Baiteo Soriano, yo esto es lo que diría si fuera el Gax. En la vida, como decía mi madre, todas las mañanas hay que levantarse y dar gracias a Dios. Literalmente eso es lo que ha tenido que decir el Gax en el día de hoy. Y ya está. Mejor esto que dos autobuses escalando a 0 kills en el minuto 25. Hombre, en cuanto a espectáculo, 100%. Pero vamos, que nadie juega escalado autobús 25 minutos y sea un equipo bueno, eso es así. Aunque juegues a escalado, siempre se puede ser proactivo. El tuit de Sakare. No puedes tener una idea de gente como Carci que se suelte ese comentario de bueno, cumplí mi objetivo que era divertirme. A ver, yo lo de Carci lo he dicho muchas veces, chicos. A mí la mentalidad que tiene Carci no me gusta, pero es bastante bueno el chaval. Si Carci tuviera mentalidad super tryhard y de intentar, pues oye, tener esa ambición, sería aún mucho mejor. Pero si jugando de jajas es top 4, ¿qué vas a decir? Quizá para él es lo suficiente. Como en la entrevista previa al mundial, ¿no? El de... Bueno, es que a los asiáticos no le ganamos porque son asiáticos, pero ¿qué tienen de especial? No, no lo sé, simplemente son mejores. Bueno, pues ya está. Hoy han perdido porque piensa que es peor y punto. Es su forma de ser, a mí, pues vale. No me gusta, pero ¿qué vas a hacer? ¿Quién tiene mentalidad CR7 en el LoL? A ver, muchos jugadores. El tema no es la mentalidad. El tema es tener la mentalidad y respaldarla con resultados. Si Supa fuera el mejor, o sea, si fuera realmente el mejor, aparte de decirlo, pues sería mentalidad de CR7, ¿no? La diferencia entre ser mentalidad CR7 y ser un flipao es que aparte de decirlo, pues luego lo demuestres, ¿no? Y los mejores que son Caps, por ejemplo, pues no lo dicen. Muchas gracias. ¡Ojo! Tren del hype, chicos. Somos malos, pero divertidos. Muchas gracias, Chippy, por esa suscripción, ese tier 1. Un besazo, gente. No me dejéis ahí el tren del hype, Niski en MVP, dale. Claro, Niski también, ¿no? Si Niski realmente fuese bueno jugando al LoL, sería CR7. Lo de aspirar a ser top 2 que ha dicho... Que ha dicho Pad. ¿Qué ADC es mecánicamente mejor? Que Carci, yo creo que nadie. Top 6, top 4. Siguiente split, top 2. Bueno. Pues si el top 2 es el objetivo. Para la organización, quedar top 2 está bien. A mí me parece una mierda, pero es que para ellos era bueno. Yo prefiero gente que diga, quiero ser top 1. Y si no soy top 1, me parece una mierda. ¿No fue también Niski que dijo que el top 5 del split anterior estaba bien? ¿Que estaba satisfecho? Pues bueno, a mí no me gusta. Pero es que, como no soy de Vitality, ni de SK, ni de ninguno de esos clubes, tendrán que ser los fans de Vitality los que digan si está bien o no. Ice quizá... A ver, Ice... En global, o sea, creo que a día de hoy el mejor AD carry es Ice, pero creo que como jugador, como potencial es mejor Carci, pero es que ya lo digo, o sea, a mí la mentalidad de Carci siempre me ha parecido un mierdón. Voy a hacer eso lo que digo y me sorprende que nadie le diga nada. A ver, yo creo que sí, Sirevil, a mí me gustaría que todos los equipos jugasen para ser top 1, pero tampoco es realista.
si vosotros veis, por ejemplo, yo creo que también depende un poco de dónde vienes, ¿no? Y de dónde viene Vitality, pues es verdad que es un claro progreso. Vitality viene de gastarse proyectos con más pasta, prácticamente todos, con lo de perks y tal. En su día el Fari y los rosters estos multimillonarios para estamparse. Este roster, hombre, barato tampoco es, no es rollo gratis. Pero bueno, tienes a Douglas, tienes a Photon, son jugadores que tampoco tienen un salario loco. Y has quedado mucho mejor que el Vitality multimillonario. A ver, en ese sentido, es mejora. Es así. Vitality en CSGO y Rocket League son las mejores facciones que existen, ya. Pero en el LoL vienen de ser top 10, ¿no? O sea, ¿cuánto quedaron en verano? Entonces, bueno, a ver, yo creo que por respeto a la afición no puedo decir eso. O sea, yo si fuese pro player y quedo cuarto, diría... Aunque no lo pensase, diría... una pena caer aquí, queríamos más. Nuestro objetivo siempre ganar. Volvemos a la siguiente, intentaremos mejorar. Tío, di eso y ya está. Que luego, pues oye, si tu expectativa era quedar sexto y quedas cuarto, pues bueno. Pero vamos, que no sé, tampoco me parece mal split de Vitality. El problema es el que hemos dicho, ¿no? Que al igual que Mad Lions, ya lo estáis viendo, al final ellos dependen de outplayer fights. O sea, esta serie ha sido la demostración de la que es sobre todo Vitality. Porque Fnatic sí que es verdad que depende un poco del rival. Les hemos visto jugar partidas algo más ordenadas, ¿no? Pero en el caso de Vitality es que siempre juega así. Grande Arvalgi, muchas gracias por esa suscripción, por ese... Chicos, alguien más tiene que tener el Prime, lo tenéis disponible, probar a ver. Ya sabéis el minijuego de Alex el Capo, le tenéis que dar a... volver a suscribirse, mejorar suscripción y luego suscribirse con Prime, hombre. Vitality es el profesor que alma mater de este equipo. Sí, a ver, pero es que yo lo entiendo, o sea, al final... Tú ves los jugadores que tienes y si tienes a Hailee Sang, tienes a Carthy, Veteo también, pues entiendo que digas, vamos a pegarnos, ¿no? Son jugadores que honestamente, mecánicamente normalmente suelen ser buenos. Photon es bastante top, Veteo cuando tiene el día te humilla. Lo que es que Veteo es este, el de te destrozo la línea los primeros niveles y prácticamente te echo. Aquí lo tenemos, humillación absoluta a Humanoid. Y luego Veteo es también el que con Akali ha hecho cada teamfight que me quería arrancar los ojos. Ese es Veteo, ¿no? Carthy es capaz de jugarte una teamfight perfecto pareciendo coreano, carrileándola, y luego comerte dos ultis de B seguidas sin apretar la R de Chaya. Son ese tipo de jugadores. Vitality, cuando mecánicamente están todos finos, ganan a casi cualquier equipo de la LEC. Pero a la hora de moverse por el mapa, a la hora de tomar decisiones, pues dan mucho que desear. Por eso, este tipo de equipos, realmente yo creo que lo tienen muy complicado en internacional. Porque si tú te vas a pegarte al skill check constantemente contra Bilibili, contra T1, contra Genji, la mayoría de fights de estas que toman, random de cojones, igual que hace Mad Lions Koi, las van a palmar. Me flipa que haya peña diciendo que Razor hacía Ronnie Don esta serie. A ver, tampoco creo que haya hecho Ronnie Don. Pero es verdad que ha empezado a ahorrar uno. Igual que el otro día el intento de gankeo nivel 3 que hace a... que hace en medio a Suiro, que se muere bajo torre con el charm. Pues ese tipo de cosas obviamente son para echarse las risas. Esto de suicidarte por un Kevin... Estas cosas, pues evidentemente son una fumada brutal. A ver, es una decisión que hay que admitir que es rara. Quizá no se esperaban que ya estuviera rotando aquí, pero yo creo que aquí lo ves. Y claro, o sea, en el momento en el que estás... El Kevin, vale, lo has esviteado. El Flash no lo tienes todavía. Te vas a morir por el Kevin. O sea, no hay mucho más, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones yo entiendo que la gente las critique. Si se le critican a Mad Lions Koi, pues las tienes que criticar a todo el mundo. Es que es así. Luego ya es la gravedad que le quieras dar a ese tipo de cosas. No muy bien en toda la serie. Hizo mucho daño. A ver, a mí no me ha disgustado Noah. Es lo que os digo siempre de Noah. No es world class. No existe ese tipo de carries en Europa. Pero el día que no está mental, si el principal problema de Noah, él mismo lo ha dicho, es que hay veces que
le cuesta concentrarse o que entra con muchos nervios y no se sabe por qué y baja mucho su rendimiento. Cuando está, vamos a decir, normal, con confianza y sin cometer excesivos errores, es un tirador con el que puedes ganar una liga como la LEC. O sea, la LEC la puedes ganar con Noah, 100%. Igual que la podías ganar con Carthy, porque así ha ocurrido, ¿no? Pero no me parece tampoco una locura. ¿Crees que deberían retirar al profesor? A ver, yo creo que no. O sea, ya lo estás viendo. O sea, depende de lo que quieras. Haile Sang te da para estar ahí, para ser top 4, para tal. O sea, ¿esta fumada qué es? O sea, lo que pasa que tiene que saber, pues eso, que el profesor hace estas cosas. Si tú estás dispuesto a aceptar esto por un jugador que es veterano, por un jugador que de vez en cuando te va a regalar mapas por la cara, pues bueno. Pero estas cosas creo que en la vida se las va a quitar. Lo lleva haciendo 7 años, lo va a seguir haciendo. Como lo del otro día de W a la torre para pillar una placa. El de los momentos de, por favor chicos, vamos a escalar, jugamos safe. 3 segundos más tarde el profesor está iniciando. Ese tipo de cosas no se van a quitarle, no se las van a quitar nunca. Si tú lo compras y dices, vale, acepto esta faceta tuya, pero aún así me compensa por lo demás, adelante. Pero tienes que ser consciente de que eso va a pasar. O sea, no vale el ficho a Haile Sang y luego me quejo porque está inteando, tío, lo sabes de sobra. En ese aspecto al menos Haile Sang es como transparente. Tú sabes lo que va a hacer. Sabes que te va a intear Games. No lo esconde. Si aún así te parece bien, pa'lante. Si estuviéramos en una región que te sacase buenos supports cada 2-3 años, jóvenes de RL, pues no es que tuvieras que retirar a Haile Sang, es que simplemente habría mejores opciones. Si año tras año tenemos el mismo debate con Haile Sang, lo siguen fichando. Y no solo es que lo sigan fichando y ya está, es que el pavo encima está en equipos que te rinden, incluso pueden ir al mundial, que Haile Sang no está a un nivel muy diferente al del año pasado. Y el año pasado, chicos, este señor que está aquí con el Tankens fue al MSI ganando un split y fue al mundial. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? El problema no es que fichen a Haile Sang, el problema es que sea una opción viable, porque no hay gente claramente mejor. Ese es el problema. Si todos sabemos que Intea, yo es un jugador que para mi equipo no ficharía, porque creo que te pones un techo en el que un jugador que a mí no me da la seguridad de que en un momento importante, un día clave, me vaya a intear el game, porque puede pasar, no me gusta tener ese tipo de jugador. Porque yo no estaría tranquilo, estando a merced de que hoy Haile Sang le apetezca jugar como un ser humano. Pero puedo entender que si tengo que elegir entre Haile Sang o, yo que sé, Zoelis, a ver qué tal, pues hay gente que siempre va a ser extremadamente conservadora. Y pasa lo mismo con Niski. O sea, a mí esa mentalidad no me gusta, me parece de mediocre, pero la puedo entender. Si con este tío quedo top 4, ¿para qué me lo voy a jugar a fichar un Zoelis y quedar noveno? Es verdad que me puede salir un Álvaro, pero es la típica, ¿no? De el refrán este de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Tienen esa mentalidad. Y yo creo igualmente que va a cambiar. Y que más equipos están asumiendo riesgos de cara al año que viene. Yo creo que va a haber más rookies. No sé si concretamente Haile Sang se irá fuera. Algún día Haile Sang será el primero que se canse y dirá, me voy. Pero mientras no haya nadie claramente mejor, pues oye, ahí estará. Grande Juanito, muchas gracias por ese Prime. Me duele no ver al mago en el MSI, me pasa. Habrá que esperar hasta junio. Sten lo hizo bien en el FL, sí. Pero tú tienes la certeza absoluta de que Sten lo subes a la LEC y juega mejor que Haile Sang. Certeza no hay. Y en eso se escudan para no subirlo. Yo, probablemente. Depende de dónde vengas. Sobre todo si no eres un equipo como G2 o Fnatic que se te exige ganar sí o sí. Si eres un equipo como Vitality que vienes de marcarte un top 9, tío, juégatela. Intenta renovar un poco, intenta traer pasión, intenta traer jugadores que realmente tengan ganas de currar.
Yo me la jugaría. Pero tampoco tengo tanto ego como para decir mi enfoque, mi mentalidad es el único válido. Jalit tiene una identidad del equipo donde te estén. Para jugar a esto, para jugar a pegarte constantemente, para jugar a engage random de cojones, para de repente me saco una ulti de red loca de debajo de la manga y te gano la partida, ese tipo de cosas, Jalisan las puede hacer. Las ha hecho siempre. Y no hay tampoco grandes problemas. Ya te digo yo que el rush de Nash puede ir al profesor, probablemente. O sea, hay mucha gente que... También además es que Jalisan lleva muchos años y tiene muchos incondicionales, ¿no? Y siempre además, con este tipo de jugadores es como con lo de Perks, ¿no? Siempre tienes el run run este de... Oye, ¿y si vuelve a su prime? Pues mira, este Chubichu... Este Chubichu, no nos acordamos luego. Este Chubichu, por buen Chubichu de los chavales. Aquí se han meado en la cara de los de Fnatic. Aquí Jairi-san y Karthi se te han meado. Absoluta drogada de Noah. Pues sí. En parte sí. Pero bueno, get Chubichu. Buen Chubichu. Claro, a ver, es que el tema también es un poco ese, ¿no? Que... Es como... Yo esto lo veo como los porteros en el fútbol, ¿no? Si un delantero falla algo clamoroso, te puedes acordar, te puedes cagar en todo, pero luego nunca achacas eso a la derrota. Tú puedes ser delantero, fallar 10 goles relativamente fáciles, te dirán, buah, ha tenido un mal partido, ha tenido ocasiones y no ha marcado, pero si eres un portero y haces una cantada, eso... Te va a quedar de por vida, ¿no? A Casillas le va a perseguir el día de... Y porque no perdieron, ¿eh? Si llega a perder la final de la Champions en Madrid con lo que hizo Casillas en el gol del Atleti, de su carrera la gente se acordaría de eso si se llega a perder ese partido. Pues con Jalisan ya de base, yo creo que las troleadas son lo que más te vas a acordar. Luego de vez en cuando tiene una... Es que es como con Juji, ¿no? En NA. De vez en cuando te regalan partidas de la nada con un engage loco. Karius. Ya veremos, ¿no? Yo creo que algún día, pues, se asegurarán y saldrán mejores supers que Jalisan. Seguro que sí. Pero el pavo te ha quedado top 4. Y hoy podrían haber ganado porque Fnatic también estaba a un nivel rarito. Sí, a lo mejor Vitality llega al mundial y luego qué decimos, ¿no, chicos? La cuarta partida de Noah es que... para mí el mayor criminal de esta partida ha sido BTO, ¿eh? Esta partida de BTO ha habido algún momentín de absoluta fumada, ¿eh? Mirad BTO, qué crack. Llega con el TP y hasta luego. Sí, este en Champions Q a mí me gustó. Pero es eso, no, nunca lo puedes saber. Es como Suiro. Es como Freskowi. Tú no sabes los jugadores cuando suben al Alex si van a rendir o no. Creo que en los últimos tiempos las apuestas por rookies están saliendo más bien que mal. La gran excepción este año entiendo que es Zoelis. El problema es que Zoelis ha tenido... No sé si decir la mala suerte o... él tendrá parte de responsabilidad, ¿no? De que Zoelis ha entrado en un rogue que no juega nada, a saber el ambiente que hay, y a lo mejor te jodes la carrera, ¿no? Pero yo tampoco puedo garantizar que Zoelis, si en vez de entrar en rogue, entra en G2, por decir algo, no hubiera jugado mucho mejor. Bueno, estas fights de verdad que es para analizarlas píxel a píxel, ¿eh? ¿Lo veis? Por ejemplo, mira, estas fights de Jalisan, la mayoría, han sido bastante buenas. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, luego como te tira la partida en una play, pues tampoco le puede nadie defender. El peor a veces sí, yo creo que el peor ha sido... Es que está entre Patrick y Comp, ¿eh? No creo que haya una diferencia muy grande, la verdad. Ya, pero en G2 hasta Targaryen no se veía tan terrible, por eso...
que es muy difícil separar al jugador de su contexto, chicos. Es muy difícil. Siempre hay parte de culpa del jugador. Te diría que debería ser la mayoría. Pero el equipo en el que estés, el ambiente que hay, el contexto, el cómo se trabaja, el cómo se puede desarrollar el día a día, también tiene un impacto tremendo. A veces siento vais LCS. Sí, si es que yo creo que dentro de que la LCS han aprendido y a base de hostias la gente está trabajando mejor, creo que no tengo muchas dudas entre G2 y Team Liquid en cuanto a qué equipo está trabajando mejor. No sé si visteis la entrevista el otro día a APA de Digon, que decía que los de Team Liquid llegaban a la oficina, dependiendo cada uno, entre las 9 y media y las 10 y media de la mañana, y se iban todos a casa pasadas las 12 de la noche. ¿Cuántos equipos en Europa creéis que hacen eso? Entramos un poco en lo de siempre. No es lo ideal. Creo que muy poca gente puede mantener ese ritmo sin estar burnout, ¿no? Como se suele decir. Pero la realidad es que en Corea la mayoría de equipos hacen eso, en China también. Y Team Liquid, con varios jugadores que eran muy malos. Jeon era... Jeon, si hubiese estado en la LEC, era el peor AD carry de la LEC. El del año pasado. El Jeon de 2023, creo que sería el peor AD carry de la LEC. Y haciendo eso, en los playoffs, al menos, creo que el principio de temporada tampoco estaba bien, ha sido el mejor. Es que el deporte, bueno, el deporte élite tampoco te diría que todos, al menos este sí. Depende qué deporte, sobre todo los que son físicos, tú a tu cuerpo tampoco lo puedes someter. O sea, tú no puedes tener un entrenamiento físico 14 horas, 100 días seguidos. A lo mejor puede un 0,1% de la población o igual ni eso. Luego hay otras muchas cosas que puedes hacer, de cómo cuidarte, de mentalmente tal, a nivel deporte. Pero es que en el LoL nadie puede evitar que haya un equipo con 5 coreanos que jueguen 14 horas todos los días y que no se quemen, porque hay gente que tiene esa capacidad. Los de Team Liquid pueden. Y APA ya lo vimos, APA estuvo en el MSI, o sea, APA recordar la previa del MSI y Jeon igual. Fueron 2 meses antes y estuvieron jugando 16 horas al día. Todo ese tiempo, cuando acabó el Mundial, volvieron a Estados Unidos. Y después, en diciembre, volvieron a ir por su cuenta otro mes a Corea a entrenar. Y han acabado ganando la liga, partiendo de un nivel de talento infinitamente más bajo. ¿Hacer eso te garantiza ganar? El tema es que puedes hacerlo. Lo duro realmente del LoL es que tú puedes entrenar así. Que tú puedes trabajar 16 horas todos los días durante 4 años y no ganar nada. De ahí ha venido también la frustración de Berserker, porque Berserker en Cloud9 ha trabajado así, el resto de sus compañeros no, han perdido y Berserker se ha vuelto loco. Sin embargo, en Team Liquid han entrenado todos así y obviamente APA, en cuanto a talento, es justo. Jeon también. El resto, bueno, no está mal. Impact no está mal, pero a día de hoy tampoco es el mejor mecánicamente ni de casualidad. Umti, ya vimos que en Corea era top 8. No era en el equipo con mayor talento, pero sí el que más ha trabajado y han ganado. ¿Pero qué ha pasado este fin de semana? Muy mal nivel de Europa, que estaba en Sevilla y no he visto nada. Sí, sí, Motilium, han sido meme. O sea, es que ya estáis viendo a BT, o sea, esta fight que hay. O sea, que esta partida no la haya ganado Vitality, o sea, ha sido de broma, ¿eh? Sí, a mí el staff de Vitality me ha encantado por eso. O sea, es gente que les pone a currar. Creo que son buenos. Spawn viene además de ser caster. Ha conseguido... Tiene la suerte, ¿no? El staff de Team Liquid. Que mira, si tú tienes en un equipo a Impact y Corey JJ, no necesitas tampoco ser un genio del LoL. Y a Umti también. Solo necesitas alinear un poco al resto, ¿no? Entonces, han canalizado eso con poner mucho trabajo, tener una buena forma de currar y al final acabas ganando. ¿A este nivel crees que la LCS se apoya en la LEC? A ver, tampoco lo creo.
Lo que sí que creo es que entre la LCS y la LEC hay tan poca diferencia que lo que va a marcar quién está mejor es quién aproveche mejor la bootcamp. Quién prepare mejor el parche del MSI, porque no hay una gran diferencia. Si te preparan mejor la serie, como pasó el Energy contra G2, te ganan. Aunque yo tampoco creo... A ver, es que sinceramente, Palafox no es mejor que Caps. Contrax tampoco creo que sea mejor que Yaeg, lo veo bastante even. Ni de coña Dokla es mejor que Broken Blade. Tío, mirar la botlane de Energy. A ver si ahora resulta que Ignar, que ya lo habéis visto este año en Giants, y FBI y el Goblin son mejores que Mikix Hansama. Que Mikix Hansama no me parece muy bueno, pero es que a mí la botlane de Energy me parecían mediocres. Y les ganaron porque curraron mejor. O sea, cuando la diferencia de nivel es baja, el que mejor trabaja y el que mejor prepara es el que gana. El problema que hay con T1 y todos estos equipos es que se junta que trabajan mejor que casi cualquier equipo occidental, o mejor que cualquier equipo occidental, y encima son mejores, pues vas a palmar contra ellos. Pero entre Europa y NA, parecido nivel, parecido talento, el que mejor trabaje gana. Pero bueno, Kamisma, muchas gracias por esa remadita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad. Muchas gracias, tío. Gracias por el remo, eh. Hay 5 subs. Seguimos. Reckless dijo que tienen 3 bloques de scrim, uno de 12 a 2 AM. Sí. Eso nunca va a ocurrir aquí. Que podemos debatir si es deseable, si yo entiendo que no quieran hacer eso. Yo entiendo que aspires a buscar una forma de ganar sin necesidad de hacer eso. Pero asume que va a haber gente que lo va a hacer y es más probable que te ganen. Esto es así. En mi opinión, Nerd, si Mazcoy empieza a jugar en el cliente entre sentido e instinto, en vez de full instinto, podrían pegar un cambio mejor bastante rápido. A ver, yo creo que sí. Yo tampoco creo... Mira, sí que tienen cierto talento en Mad Lions Koi, en esas posiciones. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí, el Yoya sí que es un porcentaje de talento bajo, un porcentaje de trabajo muy alto. En el caso de Mirwin creo que es al revés. Supa es casi todo trabajo también. Álvaro, las dos cosas. Álvaro por eso creo que puede ser diferencial y de los mejores de Europa. Y te diría que individualmente como jugador es el mejor de Mad Lions Koi, porque junta las dos cosas. Buena ética de trabajo con talento muy top. ¿Y quién nos falta? Y Freskowi 50-50 te diría también. Pero es que a lo mejor Álvaro es 90 talento y en trabajo mete un 95-100. Bueno, engage rarete de Helizang es lo que tiene el profesor. No te puedes quedar solo con los buenos. Entonces, pues bueno, en ese ambiente es lo que os digo. Si trabaja mejor Mad Lions Koi que el resto, pues quizás a G2 no les ganas dentro de Europa, ¿no? Pero al resto es que ya lo estamos viendo, o sea, es que de verdad. O sea, que Mad Lions Koi podría volver a haber quedado segundo. Viendo el nivel de esta liga, ¿vosotros creéis que Mad Lions Koi trabajando bien no pueden ganar a este Vitality, a este Fnatic que hemos visto hoy, al BDS con Adam ultra tilteado constantemente? Pero hay que currar bien. Yo no sé qué ha pasado en este split para Mad Lions Koi. No tengo ni idea de si las rutinas de trabajo las han cambiado a propósito porque pensaban que iban a mejorar y ha salido peor. ¿Esto de veteo? No, ¿qué es esto de veteo, chicos? ¿Me podéis explicar esta mierda de veteo otra vez? Sí, casi cualquier equipo podía quedar segundo. ¿Qué cojones acaba de hacer? Claro, es que vosotros veis ahora a Fnatic que han llegado al top 3, pero perfectamente esto podría haber sido Heretics. Sí, claro, reservado, pero... Porque lo que has dicho, no hay mucha diferencia. O sea, en caso de que trabajen más o menos bien los dos, Fnatic Mad Lions pueden ganarse entre ellos sin mucho problema.
BDS lo mismo. Igualmente por talento y nivel de los jugadores, creo que casi el que tiene potencial de llegar más alto o el techo más alto, yo creo que es Fnatic. Porque creo que Razor tiene más talento que el Joya. Oscar y Nin. Es que Oscar y Nin, Mirwin, no te sé decir, ¿eh? Para mí está parejo también. Creo que los dos podrían trabajar mejor. No en cuanto a horas, ahí yo no entro porque no sé cuántas horas le echa cada uno. Pero sí en que sean más eficientes 100%. Entre Humanoid y Freskowey, creo que Humanoid, el potencial del techo es mucho más alto que el de Freskowey. Pero si Humanoid le pone un trabajo de 20... Es que mirad, récord de kills. Si Humanoid le pone un trabajo de 20, Freskowey le pone 80. No hay supa. Están los dos pinzados de la cabeza. Creo que tiene mejores manos Noah, seguramente. Y Jun Álvaro, yo sí que ahí me quedo con Álvaro. Pero bueno, es que están ahí. Te diría que en talento es un poco mejor Fnatic. Entonces, en igualdad de trabajo, en cuanto a eficiencia y cantidad, sí que creo que debería ser mejor Fnatic, pero no por goleada, ¿no? Ni mucho menos. Noah nunca ha dicho que sea el mejor. Yo creo que es que eso de verdad queda absolutamente igual. Yo eso lo considero una anécdota, sinceramente. Lo que diga un jugador y lo que él se considere para sí mismo, le podéis dar la importancia que queráis, para mí es una anécdota. A mí la mentalidad que más me gusta pues es la de Álvaro, la de Caps, incluso Flaked. A mí esa es la que más me gusta, pero de verdad que no tengo ningún problema en que un jugador diga que soy el mejor. Si no lo creo, me río, como cuando lo dice Niski, nos echamos las risas, pero no lo tengo en la cabeza todo el día. O sea, que hay gente que vive con supa las 24 horas del día. ¡Ah! Dijo que era el mejor y no lo es. Bueno, chicos, pues ya está. No te parece el mejor, te echas unas risas y punto. Así que no pasa nada. Todo, ¿por qué si he mejorado mi suba 3 meses no me han cobrado nada? No lo sé, Isma. Creo que te cobran cada mes, puede ser. No tengo ni idea, tío. Así que lo veremos, ¿no? Pero es eso, yo miro cada tweet de Mad Lions Koi un poco las respuestas y todas son 50 personas diciendo, ¿pero es súper el mejor o no? Chico, pues ya está. Que ya sabemos todo, ni en su propio equipo se lo creen. Melzet es el primero que dice que no es el mejor del mundo y que no es mejor que Dev, dice que es en su cabeza. Si ni ellos mismos le dan importancia, no entiendo por qué da tanto la gente. Reíros de él. Estaría bien que en vuestra casa, sin citar a nadie, porque es de ser un poco críos, como nosotros, yo a Niski nunca le he citado, me río, ponemos un tuit, tal, y punto. ¿Qué ha dicho Noah? A mí esta actitud me gusta más, siempre y cuando no sea autodestructiva hasta el punto de bajarte la confianza y hacerte jugar peor. A mí me gustan más los jugadores autocríticos. A mí la actitud de Supa personalmente no es la que yo tendría, no es la que más me gusta, es la que le sirve a él. Cuando pierde sabe que le va a caer más mierda, tampoco me molesta, chicos. O sea, que hagan un poco cada uno lo que quiera. Y yo 100%, yo por preferir, prefiero mil veces esta actitud. Pero es lo que os digo, yo no tengo tanto ego como para decir esta es la única actitud que vale, las demás son una mierda. Pues bueno, el que quiera pensar que es el mejor y que eso le hace progresar, yo no tengo problema en que lo haga supa. Próximo sábado, esta semana y la próxima solo son 2 días, ¿vale? Solo quedan 2 mejores de 5, es el cambio que hubo respecto a la temporada, el split anterior. Que como este split ha habido un martes extra, en la última semana solo son 3. De lo contrario, pues el partido que hemos tenido hoy hubiera sido el próximo viernes. Así que sábado a las 5 BDS Fnatic y el domingo ya la final BDS o Fnatic. El que gane esto, o sea, esta serie es para clasificarse MSI básicamente, independientemente de si ganas a G2 o no. El que gane entre el BDS y Fnatic es equipo de MSI. Así que mola bastante.